Bueno, compañeros, hoy hemos cambiado las tornas. Hoy estamos en una quedada de Pleamar Suscati. Aquí está el filete con su R18. ¡A tope! ¡A tope, compañeros! Está empezando a montar. Como podéis ver, mira la gente que todavía hay en la playa. Y para allá. Ahí tenemos a José, su compañero. Y para allá tenemos más parejas. En total, 14 parejas. Bueno, chicos, seguimos. Está muy serio, hoy no graba, hoy está serio. Familia, hoy cambiamos las tornas, hoy ya graba, yo pesco con mi colega José. ¡A tope! Bueno, hoy voy a sacar la ido como tercera caña y para pescar cerquita voy a usar esta hoy. La R18 para pescar lejos. Esta la voy a sacar, que es más suave. Esta la voy a sacar para pescar cerquita. Pesca más cerca. Una caña súper fina, como podéis ver, pesa poco, bonita. Y me habéis pedido mucho que haga un vídeo de esta caña, ¿vale? A ver si para la semana que viene por ahí, o dentro de un par de semanas, puedo hacer un vídeo que no haga aire, porque últimamente tenemos mucho aire y me gusta hacerlo sin aire. Pero... Y haremos un vídeo de esta caña que muchos me habéis pedido en el canal, ¿vale? La Tubertini Idol. Una caña súper fina, pesa muy poco y bueno. A ver si voy a las tranas. Con buenas sí, piezas. Sí, porque esta nunca la he sacado una vez, ¿no? Y una vez la has sacado tú, ¿no? Una vez la he sacado yo y otra vez la saca tú. Claro que sea blanda, que es potente también, pero bueno, es más blanda que mi redirección. Tubertini a tope, chicos. Bueno, compañeros, aquí vamos a pescar con un 0.16, ¿vale? Bueno, familia, aquí llevamos un 0.12. Esta vamos a pescar lejos. Es una playa... Esta playa no la conozco yo mucho. He pescado dos veces en mi vida. La jefa sí tuvo aquí un concursillo que hizo un primero, ¿no? Sí. Primero. Pero yo la verdad que no me conozco esta playa. Estamos aquí en Almerimá. Bueno, compañeros, vamos a enseñar el cebito de hoy que lleva Spinetti. Lleva por aquí unas cajas de catalana, una cajilla de funda, dos cajas de coreana, de multicebo, una cajilla, que esto es para probarlo, de electro. Vamos a enseñarlo. A ver esto, si funciona o no funciona. Por lo menos Vivico está. Eléctrica, ¿no? Eléctrica. Por aquí
Aquí tenemos una americana. Está con la americana. Una cajilla de coreana. Una cajita de catalana. Y por ahí tenemos... Canutillo. Canutillo que está poniendo. Bueno, chicos. Con esto va a pescar penes de hoy. Bueno, por aquí tiene una parejita con flotador, con tres largos, ¿no? Sí, tres largos. Se está metiendo en medio una catalana. Vamos a buscar, a ver ahí, voy a buscar algo curar, alguna doblada, algún pescado de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, compañeros, aquí tenemos pinete, está venido la caña para atrás en banda. Está el tío concentrado. No hablo. Vamos. Mira, mira cómo borra. Una rera. Está larga, ¿eh? Sí. Vaya mierda, tío. Bueno, compañero. Una herrerica. Compañero, venga. Aquí tenemos que está tu pene en faena, ahí viene, con algo. Vamos a ver. Ya está cerca. Otra herrera, triplete. Esa es igual para la del medio. Bueno, compañeros, aquí tenemos el marfario. Aquí tenemos el jugo, lleva otra rarica para allá y un raspallón. ¿Trae algo? Sí, trae algo. Está muy callado. ¿Catalana? Sí trae. Sí trae. Aquella no da, pero esta sí da. Espérate, tirale para arriba que viene el tronco. No, no, pero no da, la verdad no da. ¿Ah, sí? Esta sí. ¿Esta asusta, sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, compañeros, y de los pinedes que se ha venido la caña para atrás. Vamos a ver, porque llevo una racha de sacar herreras sin medida.
fuerte, por lo menos dos medidas. Vamos a ver si tenemos suerte. Sí, venga. Vamos, que ha venido la jefa de esta foto. Está teniendo suerte, Dios, esa sí apañaica. Vamos. Vamos. Toma. Es así, te he traído suerte, ¿eh? Vaya. Ya no me voy más. Esa es una buena, José. Venga, campeón. Bueno, chicos. Ahí está pines de adobe. Compañero. Bueno, compañero, aquí tenemos pines. Deja venir la caña otra vez para atrás. A ver si tenemos suerte y otra relica de esas buenas. Espinete. Pesa un poquillo. ¿Sí? Vamos a hacer una réplica poco guapa. Luego dice que los concursos me pongo yo muy seria y muy concentrada, pero es que también le pasa lo mismo. Vamos, vamos, que ya estoy viendo, es guapa. Vamos, qué guapa. Vaya lucha, trae doblete. Vamos, vamos. Triplete, pero te da de arriba nada más. Vamos, vamos, que te traiga suerte. Triplete, es un triplete. Vamos, que te traiga suerte. ¡Vamos, pilota a tope! Bueno, familia, aquí estamos preparando unos domingos a estos hombres que coman algo calentico y repongan fuerza. Y aquí estoy preparando un bocadillo con tomate, filetico de lobo y unos tranchetes de queso fundido. Repongan fuerza. Aquí estamos, chicos, con la caldera encendida. Mira, mira cómo humea. ¿Cuál es los cuartos también este? Los cuartos son los que tienen más. Aquí vamos a sacarlos ya. Bueno, chicos, seguimos, que estoy yo solo y no puedo. Seguimos a tope. Bueno, compañeros, quedan 50 minutos de concurso. Ahí tenemos pinete, ahí liado, que va a lanzar. Y la noche para ellos regular. Mucho pescado sin medida han sacado. No, Pinete. Esta noche regulado, mucho pescado sin medida habéis sacado. Bueno, hemos sacado una buena silla, pero mucho pescado sin medida. Porque tú no has grabado, pero muchas de las tacañas, muchas de las tacañas. Muchas, muchas. Pero muchas. La verdad. Muchas de las tacañas. Por aquella parte dicen que saca el número uno. Parece que lleva bastante pescadillo.
Y por acá también hay unos cuantos que llevan más pescadillo. Pero bueno, esto es la pesca. Vaya. Pero que muchas reas tacañas, muchas. Muchas reas, 17, 18, 19. Bueno, vamos a seguir. Seguimos, familia, a tope. Bueno, compañeros, queda más o menos media horica. Aquí tenemos los pinetes. Liao. Vamos. ¿Eh? Vamos, y la jefa no te rea mucho. Está siempre reándome, ¿eh? Una picada buena, ¿eh? Fuerte, sí. Picada. Vamos a ver si tiene suerte y dame día, que vaya tela, vaya noche de llavero. Sí. Hola, me siento una milla y me da frío. Hay mucha humedad. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos ahí! Se ha ido, tío. Se me ha ido ahí, tío. ¡Mierda! Se me ha ido ahí, tío. ¡Cago en todo, me cago! Bueno, compañeros, aquí podéis apreciar en cámara lenta como el robalo me pega ahí un primer salto, ¿vale? Ahí todavía no se había escapado. Y luego me vuelve a pegar dos saltos ahí. Y ahí, en el segundo salto, ahí se me va. Y pierdo el pescado de la noche. En el vídeo no se aprecia muy bien, pero era bastante grande. Aunque ahí lo veis en el salto y bueno. Una vez se gana y otra vez se pierde. Pero bueno. A tope. No, ahora, pero eso es de 380 pieza mayor. Ese es el lujo de la que he sacado yo. Lleva tranquilo ya. Se llevan por lo menos 5 kilos. ¿Sabes lo que te digo, no? Hay algo raro ahí, ¿no? La arenilla. ¿Quieres que el jabón? Penaliza, no le pesa. Muy penaliza. ¡Eh! No te creas que Santana echan un montón fuera y no le pesaron. Pues ya está. No, pero es que han dicho que sí valía. No. Fíjate que yo tiro por todo. Sí, me ha dicho el niño que sí valía. He visto más mariquita grande que tira por al agua. Yo tengo un WhatsApp, a mí me ha llegado. Vale todo menos los lirones y el congrio. Lirones no he dicho congrio. Yo he puesto congrio. Cuatro kilos 50. Espera, vamos a echarle. Si vale la basura, vamos a echarle la basura también. No, hace falta, con que le quites la mitad. Es de 4 kilos 95. He tirado yo uno que parecía una anaconda. Se acabó solo tres filipinos, ¿no? ¿Eh? Tres filipinos, bueno, por lo menos. Espérate ya. Si ahora si es por cantarte todas las canciones. Hombre, si fuera por señor Robalo, sí. Pero me ha salido. Espérate, lo he hecho en mi bolsa. Te las canto todas. Descalificado, tocayo. Te ha quitado el pescado. Te ha quitado el pescado. Esto. No te deja pasar. Hombre, coño, algo hay. Allí. Algo mira, que le he tirado, mira que le he tirado una caña para pillar el cuadro. ¿Qué va? Por eso. 300 piezas mayor. Está vivo, Nueve piezas, 1 kilo 10 gramos. Y cogiendo la bolsa que ya tanto no voy a trabajar. Coger la bolsa, ponéis ahí y yo la bajo. Que si no, se lo echo para las monjas. Paco y Lolo. Estaban llorando. No me gusta nada. Yo no lloraba. Sí. Estaba llorando, con la música. Con música de arena. Esto es la última hora. Y luego, y yo soy el único formado. 2.90, pieza mayor. La última hora. Los últimos 10 minutos,
todas las cañas picando la mano. No, pero la más gorda ha salido con el cohete, por juro. ¿Hay bolsa o no hay bolsa? ¿Es cuatro? Sí, sí, camarones. Tenía cinco manzanas hasta atrás. Hasta los huevos. Esto come uno a base de bien. 305 piezas mayor. Tres piezas 660. Pepe y Juan Memo. He visto la foto que tenía las chanclas parecidas y como si me han visto las chanclas. ¿Cómo las tengo parecidas? Yo al principio lo he dicho, digo, eso no debo. ¿Y el número? ¿El número también lo llevas tú? Sí, lo saqué. Eso tampoco. Es un sargo. ¿Ninguno? El primo de... No, normal. El primo no, Juan Ordóñez. Me llamo el David. Tiene que tener 24. Es que le han subido mucho, ¿sabes? ¿Sargo 24? Sí. Sargo 24, el picudo 19. La madre de Dios. Se pasan ya con las medidas. 270. Ya mismo no pasamos. Nada. La regla antes cuando era 15. Me acuerdo yo cuando era 15. Era 15 no, pero por lo menos 15, 18. Ahora está 21 ya, ¿no? ¿Qué número es? La casa de la Catalana. Pero bueno, 15 chicas, pero 18 está bien. 18 sí. Es que 21 la red le pica. No sé. Y ya no hay una terrera de esa grande. Emilio no está aquí. Es que lo de esa te lo pete donde sea. ¿Quién está fumando porro tú? No, hay marihuana también por ahí. Ya me habéis perdido el número. Así es, guau. 1,705 kg. ¿Estará Emilio y David por ahí? ¿Dónde están ellos? ¿Qué no han venido para acá o qué? ¿Están ellos? ¿Están ellos? ¿No han pillado nada? Un tablón seguro que llevaban. Llevaban dos o tres pescados y se ve que se le ha puesto a alguno el niño. Bueno, no sé quién tendrá el Emilio, no sé si tiene el niño. Sí, tiene un crío, Sotis. Sí, levántate ya. Tiene que pillar arenilla, trae el cubo, No parece porque lleva arenilla, se lo puede. Miri, por más ya que estaba la carrera. Si cuando has pasado por el cubo era de la ha sido última hora, ha sido la última hora. La última hora que había al lado que se ha ido. Lástima que no se haya robado, si no te quedo yo en la pieza mayor hoy. ¿Quién decía que esto pesaba un kilo? ¿Quién ha dicho que pesaba un kilo? Un kilo y pico. Un kilo y pico. 800 gramos con suerte. 600 gramos. O sea, 700. 705. ¿Están volando allí dentro del agua? Yo te he dicho a mi marido, a mí, ni un kilo más. Ese lleva sin comer un mes. Pues yo no lo he visto. Ya es para que tú pudieras ir con las pilas. A veces te acaba ahí una pieza más grande de aquí. ¿Y las raras tenían guardadas? El espinete. Porque yo iba al cubo ahí y no tenía ninguna. Estaban todas guardadas, estaban todas las puntas abajo. Estaban todas debajo. Esa se la ha dado el Emilio, se ha ido. A mí no me ha pescado nada. El Emilio, sí. Y esta estaba que no paraba, que estaba 2x3 lo veía yo en la orilla. Digo, ya está liado. Ha ido un ladillo, ya está de un ladillo. Mira que te lo repitió 5 o 6 veces. Oye, eso vale. ¿Vais a tirar mucho? Parece que no, pero eso pesa. 3,165 kg. Eso no es suerte, que eso vale. Mira que se lo dice ya a los live de este. A mí me han mandado un WhatsApp de que no valía. Entonces, si no valen los congos, no vale eso.
En la federativa valen los lirones. Te la metes por ahí. Y los congrios también valen. No, claro. Porque tú lo digas, no valen los congrios. Lo que no vale son las. Está limpio, rascado. Casi tú ese. Acá José ha sacado. Y aquí no hay piedra, no lo ha sacado. Y está vivo todavía, mira cómo se mueve. Está bien, ten cuidado. Es que tienen aquí esto, un vivero, la ha cogido ahí. 220. Ese pica, ¿eh? Ahora pica. Mientras que no me echen araña, igual que me echaron los otros. Anda que aquella vez, madre mía, que yo. Una araña de la limpia y limpia. Anda que y bien hermosa que era. Ya me sí, si estaba bien limpia, que me la limpiaron. A conciencia. ¿Quién ha pillado una boga? Yo. ¿Sí? La, la única de dentro del concurso. Está media hora buscándola después. Dos kilos, 215. Has perdido bien. ¿Se saca el robar o no? Sí, pero se queda robar. Yo saco a mi suegra. No, no, José, ¿te lo llevas tú? Yo no quiero. ¿Eh? Tú tranquilo, que ya lo llevamos nosotros. Que hay monjas. Ya no lo llevamos nosotros. El rascado ni siquiera se lo pasa. Yo tengo allí monja. ¿Para hacer caldo? Ahora ya puedo hacer. 10. No, descalifícalo. A mí no me han dicho que se descalifica por las normas. A ver, si a mí me dice que descalifique y que pongan las normas de la federación, a este le mando a lavar pescado, como mínimo a lavar pescado. A lavar pescado no se pega. No, sí, me han dicho a mí que no daba. Cuando yo pasé para allá. Yo la vi para allá y yo la vi. Dos kilos, 510. Yo estaba pescando. Mira, pon la bolsa ahí. Pino. Aquí también. Aquí no entra. Ahí no entra, coge otra bolsa. Tú coge otra prestada. Carlos. Mires tú. No, ya no hay carro. Ha dicho Constantino. ¿Sí, Bribón? No, ha dicho Constantino. ¿Qué Carlos? ¿Qué Carlos? ¿A que sí, Bribón? Carlos. ¿Has comprado pescado o qué? Mira, ahora tengo para las migas. Coño para las migas. Ahora llega a la casa. Que si alguien quiere pescado, puede coger pescado ahí. No, va, claro. Esta también es buena, ¿eh? 315. Madre mía, para quitarle la anzuela a la barrera, primo. Parecía que ya. La mejor forma. La mejor forma que hay para quitarle la anzuela es un palillo de los chinos. No, 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 eso la tengo. 880. Tú le metes el palillo en la boca y la haces así y sale su. Jordi dice nada. No era mucha, era en la boca. Yo la verdad que le he hecho a. Se pillan a doblar, ¿no? En la mano ahí, mujer. Ahí, en esa bolsa, está en la mano. Ahí, está rascado. Anda que nos duele, échate para allá, cabrón, este. Pica muchas veces buceando y se pone la mano. Es un sargo, ¿no? Es un sargo, ¿no? Pero eso también es un sargo y no es picudo. Es un sargo normal. El picudo se nota, tiene el dedo así. Que se abre una dobla. No, un sargo. Yo cuando le había visto la mancha. Sargo que yo pensé, pero eso no es picudo, ¿eh? El picudo tiene. Es picudo, así, de punta. Un kilo 460.
visto la herrera, solo que son de la herrera. Llevaba faltado los lirones, Yo todas las chicas. Todas, yo todas. Las chicas y las grandes, todas, todas, muchas, todas. Yo he visto hasta pescados muertos, yo creo que las he tirado vosotros. Ahí enfrente, mucha la herrera ahí. Me robó lo bueno, ¿eh? Una boga. Oye. ¿Dónde estaban los verrugados? Han salido unos cuantos verrugados. Yo he sacado uno ya terminado. 130. Pero esa, yo creo que es que la tengo. Yo me pillé la toda noche. Yo tiro una hora de rompeola. Una orilla. Una caña la tengo una hora. Y cuando iba a cogerle agua a Arbiri, que he cogido dos kilos 410. Y he sacado un camaroncillo así. Ah, cuando ha llenado el cubo se ha metido dentro. Lo he enganchado de toda la primera hora. Y me han pegado un picotazo, lo han arrancado entero, tío. Ya está. ¿Ya está? ¿Qué más pescado? Rápido. Cogido yo, míralo. ¿Tú qué vas a coger? Si lo han matado. ¿Queréis alguno pescado? Eso es con la pompeta pavo, ¿eh? No, no llevaba pompeta pavo. Dale, Vini, vámonos. Tercero, Paco y Lolo. Venga. 625. ¡Anda! ¡Hay tanto llorar! ¡Tanto llorar! ¡Madre mía! ¡Vamos para grabar! ¡Pillo! Se ha quedado la puerta bachata. Me tengo que acordar de ti. Poner ahí que haga una foto, poner ahí. Vamos para la prensa. Ponte ahí, Virgo, ahí. Bueno, no, ponte ahí. Está muy feo el linterna ahí a lo mismo. Vamos. Sí, la caja esa es de trofeo. Sí. Segunda. Un aplauso para esta gente. ¡Dale palma! Bueno, aquí hago una foto. Ahí va. Primero, piste y esto. 4 kilos. Coger bonito, gato. Eso está bomba, me gasta. Eso, mañana te voy a decir yo cómo está. Ponte, ponelo ahí. Esto, que tú no puedes comer eso. Está dicho en medio que no comas. Súbelo para arriba, que no se ve. Espérate, es verdad, verdad. Súbelo un poquito más. Súbelo un poquito. Ahí, ahí, ahí. Súbelo. Yo soy muy chiquitillo. Ahí. Estás librado, tío. Estás librado. Si sale mi robalo, no te la llevas. No ha salido. Que no recen más. Ponelo ahí. Robalo de Dios. Enhorabuena. Tío. ¿Vamos a echar una foto a todos? Sí. ¡Míralo, míralo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No! Ponelo aquí delante para la foto, ponelo aquí. Bebé. Los más grandes por detrás, los más pequeños por delante. Si no, no nos va. Bueno, jefa, ¿qué? Peluquero. Mira lo que has pillado. ¿A quién le quieres dar la gracia? A mi amigo Bricky. Bricky, el próximo concurso te voy a ganar, te voy a ganar. Muchas gracias, Bricky, por el bonito ese, bueno. Ya lo probaré, ya le daré. La verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Mucho ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué? Yo qué sé. Ya me estoy haciendo, ya me conoce la gente y tú por la calle. Qué cabrón. De verdad, el otro día me lo dijeron. ¿Sí o no? Me lo dijo un amigo. Pues aquí te van a ver hoy otra vez. Te veo los vídeos del Espineto. Bueno, matado. Bueno, compañeros, ya vamos para casa. Hoy me voy un poquillo con un mal sabor de boca. ¿No, jefa? Pues en verdad sí, porque se la escapado. Ahí en el vídeo lo podéis ver. Marilla, he perdido un robalo bueno, la verdad. Y
y me jode mucho porque con una caña me he tirado toda la noche buscándolo, al final se me ha dado y ahí, como habéis podido ver en el vídeo, me ha pegado un sarto y en el sarto ya en seco se me ha ido. Pues ya hemos hecho la pieza mayor y seguramente el primer puesto, pero bueno, esto es la pesca es así, una vez se gana, otra vez se pierde. Bueno, lo hemos intentado toda la noche, la verdad, y lo bonito de la pesca es esto, echar los ratos con los amigos, mira la cara de cansado que tengo, y echar el ratico bueno. Bueno, han salido una herrera buena, han salido también una herrera muy, muy pequeña, que la hemos soltado y nada. Lo bonito es el buen rato que pasamos con los compañeros, ¿no, jefa? Vale. Hoy la jefa la toca grabar. La toca grabar y andas kilómetros. Y ya estoy está. Muerta. Vaya. Y nada, chicos, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.